Hola, casi la mitad de los niños tiene amigos imaginarios, una figura que suele aparecer entre los 2 y 7, 8 años. ¿Qué significan? ¿Por qué aparecen? ¿Cuándo dejan de ser normales y se convierten en algo patológico? Aquí les contamos. El amigo imaginario, un personaje que es invisible para los demás, pero real para muchos niños, en lugar de algo malo, implica aspectos positivos. Son niños que tienen una gran habilidad cognitiva, tienen niveles altos cognitivos, o sea, pueden ser niños muy inteligentes. Así que si su hijo tiene un amigo imaginario, no debería ser motivo de preocupación. Usted debe saber que incluso juega un papel fundamental para que el niño madure y se adapte al entorno. No es una patología, no es una enfermedad mental. Es un fenómeno que se da en la esfera mental de los niños de manera normal. ¿Y cómo deben actuar los padres frente a esta situación? Estemos muy pendientes cómo evoluciona ese amigo imaginario. Depende de la edad y de la madurez emocional en que estamos, qué está pasando a nuestro alrededor también. Y si hay algo que sea negativo, que el papá lo asuste o le preocupe, sí debe buscar apoyo por un especialista de salud mental. Además, deben estar atentos a ciertas señales que indicarían que ya no se trata de algo normal. Sería que este amigo imaginario reemplazara a los amigos reales. También que este amigo imaginario, por así decirlo, no fuera una influencia positiva, ¿sí? O sea, hiciera que mi hijo fuera violento, agresivo, retraído, o que por estar con su amigo imaginario dejara de cumplir con lo que le toca hacer. También si ese amigo sigue presente después de los 8 años. De lo contrario, actúe con naturalidad, no lo rechace ni lo ignore. Mejor acompañe el proceso. Ya lo saben, en lugar de cuestionar, el consejo es estar atentos, saber que suelen estar asociados a creatividad, que no hay una duración estipulada de cuándo desaparecen. Básicamente, así como llegan, se van.